FMS, what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the FMS, what they call me. Tortugas Ninja del 2012 por Sonic. Temporada 1, capítulo 6. En el laboratorio Donatello está haciendo algunos experimentos con el gusano que Sonic encontró en el laboratorio donde estaba la guarida de Destructor. En el mismo laboratorio Tails estaba terminando los planos definitivos de la máquina dimensional. Aunque como era más difícil de construir lo que pensó, decidiría descansar y esperar que Donatello termine para poder ambos consigan junto a los demás los materiales faltantes para comenzar a construir el portal dimensional, ya que faltaban algunos materiales. En el momento en que Tails sale del laboratorio, Mike entra y al igual que en la historia original comenzaría a molestar a Donatello haciendo que una gota de uno de los frascos caiga en su mano y debido a que era una gota caliente le dolería y decidiría salir del laboratorio y le ordenaría a Mike que no haga algo estúpido y se va. Pero como era de esperarse, Mike causa un pequeño desastre en el laboratorio y aunque logra limpiar todo y se sale como si nada hubiera pasado. Pero Mikey sin darse cuenta un frasco se había roto y este empezaba a brillar. Y este no era un frasco cualquiera, ya que este estaba los restos de una criatura mutante conocida como la raíz. 5 minutos después. Luego que todos presenciaran cómo Donatello empezaba a actuar de manera extraña en su inteligencia, este hubiera ido al laboratorio junto con Abril y Tails y esto verían un verdadero desastre en el laboratorio. Mikey hubiera se aparece de repente y diría que él no fue y luego Abril, Tails y Mikey notarían como Donatello seguía actuando extraño, ya que pronunciaría mal el nombre de Mikey y tomaría mal una escoba, aunque Donnie dice que solo era una jaqueca, sin embargo Tails tenía un mal presentimiento. En eso escucharían un ruido de lucha así que irían a ver y verían a Leo enfrentarse a la raíz, donde los que no conocían al monstruo brevemente le harían un resumen de quién es la raíz. En eso Sonic vería como la raíz logra someter a Leo y por alguna razón Leonardo se comienza a debilitar. Por lo que Sonic interviene rompiéndole el brazo a la raíz y liberando a Leo y de paso hacer que este dejara de perder energía. Del brazo cortado de la raíz saldría un extraño líquido blanco, pero la raíz se logra regenerar el brazo. La raíz sale del dojo y va al laboratorio donde nuestros héroes lo persiguen pero este escapa por la salida, sin embargo notarían que logró robar aquel parte que pertenecía de Víbora Alga.
Todos decidirían buscar en la ciudad a la raíz y detener el plan que tiene en mente. Algunos irían en el Tortu móvil, otros en el Fiesta móvil, y Sonic junto a Shadow usando sus respectivas velocidades, así todos iría a buscar a la raíz en la ciudad de Nueva York. Durante el transcurso se sospecha que durante el experimento de Donatello este se volvió tonto y la raíz mejoró su inteligencia. Por problemas desconocidos en los vehículos unos cuantos se quedan para revisar el problema. Mientras tanto un grupo compuesto por las tortugas, Sonic, Silver, Shadow y Knuckles llegan a la azotea de un edificio donde sigilosamente verían cómo la raíz planta la parte de Viboralga haciendo que la raíz logre crear un clon exacto de Viboralga, aunque debido a la inteligencia reducida de Donatello son descubiertos por el dúo villano de plantas mutantes y comienza una pelea. Debido a que las tortugas ninja tienen la ayuda extra de sus amigos dimensionales no les irían difícil como en la historia original, y la pelea se traslada hasta un callejón donde los demás llegan con los vehículos y usando la artillería pesada logran hacer pedazos al dúo malvado de plantas mutantes, y luego todos se van sin saber que algo estaba pasando con los restos de la raíz y Viboralga. De regreso a las alcantarillas, Donatello estaría haciendo varias locuras mientras algunos intentaban evitar que hiciera locuras, otros estarían dando sus opiniones y observando a Donatello. Mike considera que es su culpa a lo que le sucede a Donnie y piensa hacer su propia fórmula para ayudar a Donnie. Tras acabar los demás se percatarían de esto. Miren esto. Jugó de cerebro para Donnie. De seguro lo considerará delicioso. Lo diría Mike mientras muestra la fórmula que creó. ¿Qué piensas hacer con eso? Obviamente curar a Don y hacer que vuelva a ser un genio. ¿Estás loco? No sabes qué reacción puede tener. Lo diría Leonardo en tono preocupado. Sé que creen que sin contar a Tails, Tony sería la única otra persona de aquí que puede saber mucho de ciencia. Pero yo también puedo poner atención a cosas como estas. Lo diría Mike mientras pone la fórmula en una mesa del laboratorio. Deberías dejar que yo me encargue de la fórmula. Tal vez yo no sea un experto en cuanto a fórmulas y antídotos nos referimos, pero considero que al menos me saldría una fórmula mejor que a ti. No deberías subestimarme. Si supieras lo que aconteció con una avispa gigante mutante tiempo atrás. ¿Qué quieres decir? Es una historia que podríamos hablar luego. Mike, escucha, esto es muy diferente a esa situación con la avispa mutante. Qué bien un batido de pizza. Tony aparece mientras los demás hablan y dice esto con una voz similar a Homero Simpson XD. Y luego procede a tomar la fórmula que hizo Mikey. Todos notan esto pero ya es tarde y tras tomar la fórmula, notan que en vez de volverse más listo hizo lo contrario y se volvió aún más tonto de lo que ya era XD. Algunos les salen una gota de sudor, mientras que otros caerían al suelo estilo anime XD. Antes que algunos le gritaran a Mikey por la estupidez que causó se sentiría un terremoto que sacudiría un poco el lugar. Por un sistema lograría los presentes ver lo que sucedería afuera y verían cómo la ciudad de Nueva York era infestada por plantas que rodeaban los edificios y se llevaban a unos cuantos civiles. Pero lo que verdaderamente los sorprenderían sería que la raíz y la Viboralga no solo seguían con vida, sino que también se habían fusionados en una especie de planta humanoide de cuatro ojos y una mandíbula que curiosamente se asemejaba un poco a la mandíbula de Razar XD. Parece que las cosas empeoraron más de lo esperado. La raíz y la Viboralga se volvieron una. Raizalga. Mikey le da ira un nombre a la fusión de Viboralga y la raíz pero en tono un poco nervioso al ver la situación de la ciudad. No sé si pueda hacer todo yo solo. Necesitaría ayuda de Donnie para hacer algún plan que sirva. Lo diría Tails mientras ve a Donatello jugar con gatito helado ignorando lo que sucede afuera. Por desgracia alguien lo hizo más tonto que él mismo. Shadow lo diría refiriéndose a Mikey mientras pone una mirada perturbadora que pondría incómodo a Mikey. En ese momento hay un pequeño temblor y se ve algunas raíces salir del techo de la guarida. Parece que Raizalga convirtió la ciudad de Nueva York en su bufe gigantesco como en la película El Hombre del Pantano 8, cuando se apodera de Manhattan. Somos jardineros o peleadores. ¿Cómo detendremos a esas plantas? El Fiesta móvil y el Tortu móvil están cargados. Entonces que estamos Yo me quedaré con Donnie. Tal vez haya una forma de ayudarlo. También me quedaré para intentar crear alguna fórmula para ayudar a Donnie y algo para vencer a esa planta en caso que no encuentren alguna manera. Espero que tengan suerte. En ese momento todos se van dejando solo a Splinter, Abril, Crema, Queso, Amy, Blaze, Donatello y Tails. Posteriormente en la superficie las tortugas irían en el Tortu móvil mientras que los demás irían en el Fiesta móvil, mientras que en las calles ven a muchos civiles en capullos que piensa usar Raizalga para alimentarse.
Una vez que se acercan a Raizalga, Sonic sale del fiesta móvil y se envuelve en bola mientras a máxima velocidad comienza a embestir a una gran velocidad a Raizalga, causándoles muchos agujeros en múltiples partes de cuerpo, y esto comienza a enfurecer a Raizalga y trata de usar sus raíces para atrapar a Sonic, pero su velocidad no lo logra y los demás aprovechan para poder dispararle fuego a través de los vehículos, enfureciendo aún más a Raizalga. Raizalga, ya cansado de esto, saca más raíces y estas mandan a volar a los vehículos, y Sonic nota esto y Raizalga aprovecha su distracción para golpearlo, haciendo que se estrelle con un edificio mientras Raizalga comienza a regenerarse del daño que le causaron. Sonic queda algo aturdido pero se recupera luego de unos segundos y rápidamente va a revisar si los demás están bien, y afortunadamente todos se encuentran bien. Sin embargo, aparecen muchas raíces que comienzan a atacarlos y ellos comienzan a pelear cortando varias raíces, mientras Sonic intenta atacar nuevamente a Raizalga y espera esta vez no bajar nuevamente su guardia. Después de un rato de pelear y cortar varias raíces y dañar a Raizalga haciendo que se enoje nuevamente, alguien le lanza un shuriken explosivo a la cabeza de Raizalga, causando una explosión que únicamente aumentó la ira de Raizalga, mientras la planta y nuestros héroes detienen la pelea para ver quién lanzó el shuriken explosivo. En la cima de la azotea de un edificio se veía Tails usando una extraña arma. Pero no estaba solo, ya que para sorpresa de muchos se vería a Donatello ahora con su inteligencia original estable y usando el mismo tipo de arma. Raizalga atacaría enojado al dúo recién llegado, mientras Tails y Donatello preparan para disparar el contenido de los recipientes de las armas. ¿Sabes qué es esto, monstruo? Es retromutaje no aniquilador de algas. Ven por nosotros, estúpido. Raizalga, ahora extremadamente enojado, los atacaría con su cabeza abriendo su boca para comérselos, pero el dúo dispararía dentro de la boca de Raizalga todo el contenido de retromutágeno, ocasionando que su estómago comience a inflarse como un globo hasta finalmente explotar, causando que solo queden restos de la ahora derrotada Raizalga. Una parte aún con vida de Raizalga es puesta en una caja de metal con candado para evitar que se escape de nuevo. Todos se reúnen mientras los capullos donde estaban los humanos se abren, revelando que estos aún estaban con vida pero inconscientes. Sin embargo, despertarían pronto mientras que regresan a la guarida, dejando la caja en un estante del laboratorio. Es bueno que volviera Goni. El antídoto de Mikey funcionó. Yo ni me lo creí cuando lo vi al principio. ¿En serio funcionó? Quiero decir, ya lo sabía. Lamento por las locuras que cause, ya que considero que son tan estúpidas como las que hace Mikey. Oye. Esto último, diría algo Mikey molesto por el comentario, pero se tranquiliza. No puedo creer que Mikey en serio creara un antídoto correcto para Donnie. Rafa felicita a Mikey. Según por lo que parece, el nitrato del pepperoni que uso en el antídoto funcionó con una. Estamos esperando manos a la obra. Yo... O sea que Mikey tiene memoria fotográfica. Eso parece. Gracias, Mikey. Tal vez sea duro por considerarte alguien estúpido. Pero ahora sé cómo te sientes todo el tiempo. Donatello diría esto mientras se va del laboratorio, poniendo una sonrisa al decir esto en tono burlón, mientras Mikey lo persigue enojado corriendo ambos, mientras Donatello no se ve asustado a la vez que los presentes disfrutan esto riéndose mientras sacan palomitas de quién sabe dónde XD. Fin del capítulo 7.